¿Podrían ustedes, a la hora de viajar a estas ciudades, que solo por el nombre parece que son bastante interesantes, podrían ustedes contar con la oposición? ¿Podríamos hacer hermanamiento con otras ciudades y a lo mejor podríamos hacer hermanamiento entre nosotros? Quizás en nuestro viaje llegaríamos a más acuerdos que podamos llegar aquí en la sesión plenaria. Como les queda a ustedes un segundo turno de intervención, nuestro voto iba a ser abstención. Si ustedes tuviesen el bien contar con la oposición para poder hacer este tipo de hermanamientos, quizás cambiásemos el voto a favor. Muchas gracias. Si es para cambiar el voto, le cedo la palabra. Y le agradezco que me dé el turno de palabra. Le he escuchado muy atentamente. Es muy cierto, no tengo la gran suerte, como todos ustedes saben, de trabajar en diputación, muy, muy cerca del diputado que lleva todo el tema de fondos europeos y todo el asunto europeo. Es cierto que el hermanamiento viene muy, muy bien para la ciudad y, un poco como broma, en vista de sus cambios también, de verdad que cambiaremos el voto del Partido Popular y le votaremos a favor. Pues muy agradecido. Si no hay ninguna intervención para hacer algún tipo de cambio de voto. Si es para realizar un cambio de voto, sí. Sentido de voto. Solamente se puede hacer para eso. Si cambias el voto, si no, si no. Porque eso es democracia cero, eso es Señor, señor, señor Galán, no te, señor Galán, por favor, está usted ensuciando de forma directamente. Señor Galán, puede, por, señor Galán, se, señor Galán, primera, no tiene la palabra, señor Galán. Señor Galán, no tiene la palabra.